Muy buenas, gente. Y como habéis podido leer bien, hoy tengo uno de esos días en los que te levantas muy perros y no tienes ninguna gana de salir. Incluso me he puesto el despertador a las 8 de la mañana. Me he levantado, que ya son bastante, pero he acabado saliendo a las 10 y cuarto, cuando tenía previsto salir a las 9. Hoy nos encontramos por la parte de Montornés. Vamos a hacer unas bajaditas por esa zona, que la peña endurera de Montornés se las están currando un montón, ¿vale? Así que vamos a hacer la primera bajadita y después de la primera, que esté un poquito más animado, os cuento. Vamos para arriba. Bueno, pues ya hemos llegado arriba, hemos tardado unos 25 minutitos y ahora vamos a hacer la primera bajadita, que si no me equivoco es el COVID o el coronavirus. Siempre me equivoco, siempre me confundo, pero está muy guapa, está por la parte de Montornés, muy cortita y hay muchos contraperaltes. Así que si queréis un vídeo que haga de técnica, de cómo curvear básicamente las curvas con peralte y a las curvas de contraperalte, dejármelo saber en los comentarios y apoyarme bastante este vídeo porque lo traeré próximamente. Ah, y otra cosita que se me olvidaba, ya estoy blogueando con la GoPro Hero 8, ¿vale? Dejé caer un poquito en el vídeo anterior que a lo mejor me pillaba la GoPro Hero 9, pero al final no me la voy a cambiar porque en la tienda que la compré me ponían bastantes pegas a la hora de devolverla. Además, me cobraban importe de 30 euros de devolución, más tasas de 15 euros. Y además tenía que enviarla a China y no sabía cuánto me iba a costar el envío. Así que prefiero ahorrarme ese dinero y esperarme a la GoPro Hero 10, que suena bastante mejor ese numerito. Así que lo dicho, estoy blogueando con la GoPro Hero 8 y además estaremos testeando las espumitas que puse en los micros para parar el viento. Así que vosotros diréis si notáis diferencia o no a la hora de bajar. Así que vamos al lío. Bueno, pues vamos a darle. Bastante estrechito al principio. Curvitas así como he dicho, bastante contraperaltes. Uy, que me voy por aquí. Perfecto. Perfecto. Pues esta siempre me equivoco y bajo bastante, bastante lanzado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle para abajo. ¡Buah! Madre mía. Qué torpe que estoy hoy, tío. Qué torpe que estoy. Llevo una semanita y media sin salir. Y normal. Uep. Bueno, primera bajadita hecha. Menudo dos tortazos me he metido por bajar confiado. Y además llevo más de una semana y media pues sin salir. ¿Qué quieres? Así que nada, os voy a explicar el truquito que normalmente utilizo para salir en estos días que estamos bastante, bastante perros, ¿vale? Prestar mucha atención a cada detalle que diga porque son muy importantes, ¿vale? Así que
El truquito es que ya tengo una ruta preestablecida que es mucho más chill y que voy a tardar como 15 a 20 minutos subiendo. Yo normalmente las rutas que hago pues tardo 45 minutos, una hora subiendo, y la verdad que solo en pensar en eso al levantarte pues ya te da bastante palo a la hora de salir, ¿vale? Entonces me busco una ruta bastante más chill, que aquí en Montornés pues tengo bajaditas de minuto y medio, 2 minutos, y que tardo en subir unos 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos subiendo, eso no es nada y se pasa rapidísimo, ¿vale? Como he dicho al principio, es muy importante tener la ruta preestablecida, ¿vale? Porque si nosotros estamos en uno de esos días perros y pensamos la ruta que queremos hacer más chill en el momento, la cabeza no está para pensar en la bici, porque no quiere salir en la bici, ¿vale? Así que es muy importante tenerla preestablecida, porque cuando estés en ese momento, tu cabeza ya sabe qué ruta tiene que hacer al instante y la vas a hacer, ¿vale? Al final pues me he puesto el despertar a las 8 para levantarme a las 9 y al final he salido a las 10 y cuarto. He salido tarde, pero al menos he vencido a la cabeza y he acabado saliendo. Aunque hagan menos, el objetivo no es hacer esa ruta, el objetivo es hacer algo para vencer a la cabeza, ¿vale? Así que muy importante tener esta ruta bastante chill preestablecida. Vamos a subir a la segunda bajadita, esta ya son unos 15 minutos subiendo, así que vamos para arriba. Bueno, pues vamos a darle, ahora seguramente no lo veréis, pero el trail empieza por ahí, ahora lo veréis. Este no sé bien cómo se llama, pero también muy chula. Y esta primera parte, hasta que crucemos la pista, la han abierto nubecita de trinca. Así que, ahora veréis, por aquí sale el trail. Mirad qué bonito, qué contraperaltes. Siempre buscando estos peraltitos para apoyar la rueda y bajar más rápidos. Yep. Ya hemos llegado. Pues ahora vamos a ir a por la tercera bajadita y ya llevamos 1 horita y 8 minutos, contando el tiempo que me he parado a grabar y todo. Vamos a ir a la tercera bajadita, que esta se llama Los Goonies, que también la peña endurecida de Montornés han abierto la parte final, la han alargado un poquito más y está chulísima también esta bajada. Esta zona, las bajadas, como habéis podido ver, son así bastante más estrechitas, pero bueno, también están guapas, ¿sabes? Así empiezas a manejar bien la bici y el manillar y a llevar la bici por donde toca. Así que vamos para arriba. Bueno, pues vamos a darle tercera bajadita. Esta ya es de Los Goonies. En verdad la de Los Goonies empieza un poquito más para abajo, pero todo el mundo la empieza desde aquí porque es la completa.
gran control. Esta sí que está un poquito más húmeda y se encuentra muy buen grip, ¿eh? Creo que está nueva ya, ¿eh? Sí. Esta es la parte nueva que han abierto. ¡Oh, qué chula! Chudita. ¡Wow, qué bonita! Sí, señor, qué bonita. Por aquí. Bueno, al final ya hemos acabado la rutita, la última ruta, la última bajada de los Goonies. Mis honores a toda la grupeta de enduro de Montornès. La parte nueva está chulísima, unos sube bajas, unos saltitos, unos peraltes bien hechos, así que está guapísima. Así que nada, al final han salido 1 horita 48, 12,79 kilómetros y 638 metros de nivel. De un día que no tenía ganas de salir y al final pues ha salido una rutita medio decente. Tened una rutita así chill programada para los días que os dé bastante palo salir. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dale me gusta, compartirlo, todo ese rollo. Y nos vemos en el próximo. Tener muy buen día, gente.